micrófono, doctora, por favor. Muy buenas noches. En nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, queremos esta noche realizar este conversatorio sobre la dapagliflozina, que es un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa 2, sobre todo cuando indicar tiene un efecto realmente de cardionefroprotección, ¿verdad? Es útil para disminuir la glicemia. Entonces, todos estos estas dudas queremos aclarar esta noche, y qué mejor que comentar con casos clínicos de experiencia de los pacientes. Esta noche es un panel de lujo porque se encuentra presente la profesora doctora Elvira Jiménez. Ella es especialista en medicina interna, especialista en nefrología, docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. También la profesora doctora Mafalda Palacios, especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y metabolismo. Y el profesor Jorge Tadeo Jiménez, especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y metabolismo. Ellos son tres colegas con una vasta experiencia en el manejo de estos pacientes. Y no me alargo más en el currículum porque vamos a ocupar todo nuestro tiempo. Muchísimas gracias y gracias por aceptar la invitación de participar, que esperamos aprender muchísimo esta noche y salir, que sea un viernes bien aprovechado. A continuación, la doctora Eliana Amarilla va a referir los casos. Ella es especialista en medicina interna, es docente en la Facultad de Medicina de Ciencias de la Salud de Concepción. Muchas gracias, doctora. Le escuchamos. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a mis queridos profesores, colegas y a la audiencia médica que nos está acompañando en este proceso. Agradezco a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por permitirnos presentar los siguientes casos clínicos, que son el común en los consultorios. Pasamos al primer caso clínico. Entonces, tengo un varón de 42 años, ejecutivo, cuyo motivo de consulta es control clínico anual. En el antecedente de la enfermedad actual, 3 meses antes presenta astenia no relacionada a sus actividades habituales, somnolencia diurna. 8 días antes, accidente de tránsito impactó a un vehículo estacionado. Acude acompañado de la esposa, quien refiere que el paciente presenta ronquidos en la madrugada. Antecedentes patológicos personales: sobrepeso desde los 20 años. A los 30 años, el médico de familia diagnosticó obesidad grado 2. Desde entonces realizó múltiples dietas sin éxito. Dificultad para conciliar el sueño desde hace 5 años con despertares frecuentes. Padre fallecido a los 48 años de muerte súbita, era diabético. Madre viva, hipertensa con diagnóstico de diabetes de unos 60 años. 4 hermanos, todos con sobrepeso, 2 de ellos con diabetes mellitus. Sus signos vitales: la presión arterial de 130-90 milímetros de mercurio. El paciente en el momento de la consulta pesa 140 kilos, una altura de 1,90 m. Índice de masa corporal de 39, circunferencia abdominal de 150 centímetros. Al examen físico, acantosis nigricans en cuello y axila. En el laboratorio, una hemoglobina de 15, un hematocrito de 45, una glicemia de 110, una hemoglobina glicada de 6, triglicéridos 200, LDL 205, HDL 35, colesterol total 315, IOT de 48, GPT de 60, urea y creatinina normales. Proteinuria 24 horas, 250 miligramos por litro,
filtración glomerular de 150 ml/min. El electrocardiograma normal, ecocardiografía, presentaba disfunción diastólica. Y el score de riesgo por el ACA del 2013, el nivel de 11. Los diagnósticos planteados al ingreso: el síndrome metabólico, la apnea del sueño, la obesidad tipo 2, la obesidad estadio 2, prediabetes, dislipidemia mixta y una nefropatía incipiente. Bueno, este es un paciente obeso con una obesidad abdominal que evidentemente tiene muchas de las complicaciones en la misma, tiene una apnea obstructiva del sueño, aparte tiene su perfil lipídico alterado, también una hiperfiltración. Entonces le pregunto al profesor Jiménez, si este paciente tiene el perfil que se pueda beneficiar con un inhibidor del cotransportador del sodio, o se puede usar sola esta droga o se podría combinar con otra. ¿Cuál es su opinión, profesor? Gracias, buenas noches a todos y en primer lugar a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y acá muchas gracias por ser parte de este distinguido panel con amigas, colegas tan entrañables, y hablar no solamente de los SGLT2, sino del paciente y su manejo en sí, me gustaría precisar en este aspecto y desmenuzar, antes de contestar la pregunta de la profesora Cristina, desmenuzar un tanto los diagnósticos y solicitaría que se pusiera el slide de los diagnósticos, porque creo que merece la pena siempre razonar sobre ellos. Este señor de 42 años tiene características de síndrome metabólico y los tiene porque tiene obesidad, tiene acantosis nigricans, que habla de insulinoresistencia o insulinoacción deficiente o insulinosensibilidad alterada, tiene componentes del síndrome metabólico que hacen también, hoy día se da mucha y hace tiempo ya mucha importancia a la apnea del sueño, y tiene albuminuria o proteinuria, queramos poner, este señor ya tiene proteinuria, y tiene cargados antecedentes familiares y personales, familiares de riesgo cardiovascular en la familia por parte del padre y de diabetes cardiometabólicos por parte de la madre y toda, y también sus hermanos. O sea, el señor de 42 años que concurre a una consulta para un control se encuentra con un cargado componente de riesgo cardiometabólico en parte ya en proceso, en curso. Por eso el diagnóstico no es de intolerancia o anormal tolerancia, sino podemos decir de la misma manera ya un prediabético por antecedentes familiares y un prediabético por sus niveles también de glucemia, de que hay un nivel de glucemia alterada en ayunas o hiperfasting glucose con una hemoglobina glicada de 6.0, que lo hacen en el rango de criterio laboratorial también ya en el rango de diagnóstico de prediabetes, aparte del antecedente de los antecedentes familiares. Y tiene su componente de dislipidemia muy característico, que tiene también un riesgo cardio o aterogénico importante. Y lado de la nefropatía instalada por la proteinuria. En suma, este señor tiene un síndrome cardiometabólico instalado con riesgo cardiovascular de progresión en todo sentido, por lo tanto tiene lo que hoy día a la hora de decidir la medicación, tanto desde el punto de vista de diabetes como desde el aspecto cardiorrenal y cardiometabólico renal, hace que manejemos desde el comienzo la elección de sus medicamentos. Ciertamente que una de las opciones es un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que es un grupo de drogas que surge hace apenas poco más de
de 6 años, y a partir del 2014-2015 empiezan con la Empagliflozin, las primeras publicaciones con el Emparec, y posteriormente con los Canagliflozins, los Cana, y el Credence, y posteriormente los estudios DAPA, que son con Dapagliflozin, van haciendo que el escenario cambie, sobre todo, no solamente en el aspecto metabólico, sino fundamentalmente en el aspecto cardiovascular y cardiorrenal en los últimos años. Y en ese sentido no podemos dejar de razonar, como estamos tratando de hacer, que este es un paciente en quien se tiene que pensar como una opción de manejo, ciertamente un SGLT2, que puede ser dapagliflozin, pero también tenemos que agotar, hay un aspecto fundamental en este señor, su obesidad de tipo de grado 2, que en él es primordial que baje de peso, en él es primordial que corrija los aspectos cardiometabólicos globales, también no tanto el control glucémico como el control en sí de sus aspectos lipídicos, para disminuir, perdón, su riesgo cardiovascular. Y dentro de ese concierto entra un SGLT2, pero si esto tendríamos que iniciar o no desde temprano, aun cuando la evidencia nos apoya en ese sentido, es importante siempre tener en cuenta la posibilidad de entrar con drogas que están comprobadas, como por ejemplo una metformina, y sobre esa ir agregando dinámicamente drogas que pudieran evitar la progresión. Y en ese sentido son lo que los SGLT2, la evidencia se ha acumulado que la progresión hacia riesgo cardiovascular, tanto instalado como también sea diabético o no diabético, son una opción importante, y la progresión también renal que este señor ya la tiene instalada en cuanto a la albuminuria, hacen también importante considerar como una droga posible. Pero hay que valorar varios aspectos. Y hasta ahí quiero decir de momento, porque quiero abrir más junto con las colegas, con la profesora Mafalda y la profesora Cristina mismo, y la doctora Elian, que también nos acompaña, y la profesora Elvira, que es nuestra monitora en nefrología, sobre todo en este momento. Gracias hasta aquí. No si he contestado en parte la pregunta, pero creo que vamos a seguir dialogando. Gracias, profe. La doctora Elvira, esta paciente evidentemente tiene un hiperfiltrado renal, ¿verdad? Entonces, sería ideal agregarle un SGLT2 para disminuir ese filtrado y evitar la progresión de la lesión renal. Profesora Elvira. Buenas noches a todos los colegas y todos los colegas que nos están acompañando en la charla. Efectivamente es un paciente que tiene una proteinuria del rango, no, podrían poner otra vez los rangos de los laboratorios, una proteinuria del rango de 250 miligramos por litro, que en realidad está en el rango de microalbuminuria, porque hasta 300 sería microalbuminuria, ¿verdad? De 20, solamente que aquí no es albuminuria, sino es proteinuria, significa que tiene albúmina y tiene también proteínas de origen tubular, ¿verdad? Las inmunoglobulinas. Y tiene un filtrado glomerular de 150 mililitros minuto, que efectivamente está hiperfiltrando. Es el candidato ideal, ¿verdad? Es el candidato ideal. En nefrología tenemos una guía que la droga de primera elección en diabetes es la metformina, por lo seguro de su utilización, el control metabólico, no produce hipoglicemia, tiene impacto también sobre factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, y al lado nomás de la metformina están los inhibidores de la S
GLT2, ¿verdad? O sea, en este caso se beneficiaría muchísimo, pero como bien dijo el profesor Jorge Jiménez, aquí el tratamiento tiene que ser multidisciplinario en el sentido de ver el contexto global del paciente. El paciente tiene una obesidad, tiene una dislipidemia, aparte de su filtrado glomerular. Yo creo que sí, utilizando los inhibidores de la SGLT2, podemos hacerle un favor a su peso, a su presión. La dislipidemia es un poquito lo que me escaparía a mí en el control, ¿verdad? Tal vez se tenga que agregar otras drogas allí. Y la ventaja de esta droga sería que vamos a estar impactando sobre la microalbuminuria, que es signo de hiperfiltración, por lo tanto tiene que ser microalbuminuria, con un impacto sobre la disfunción endotelial. Y al mejorar la disfunción endotelial, ya mejoro el riesgo cardiovascular. Es tan importante eso, ¿verdad? Al tener un efecto hemodinámico, al reducir el filtrado glomerular, porque estas drogas producen vasodilatación de la arteriola aferente, entonces hacen una caída del filtrado glomerular provisorio del orden del 20%, y luego se asiste a una estabilización prolongada del filtrado glomerular, que es uno de los factores importantes en la renoprotección. Aparte de eso, tenemos efectos antiinflamatorios y antifibróticos, que es lo que está alentando su uso en otras nefropatías que no sean precisamente las diabéticas. O sea, profesora Elvira, perdón, el doctor Hernán Mercado le pregunta, ¿con qué niveles de filtración debemos indicar la dapagliflozina? Bueno, si yo quiero frenar la hiperfiltración, hablamos de hiperfiltración con un filtrado glomerular de 130 a 135 mililitros minuto. Ahora, no existen en realidad en los estudios que se han realizado con la DAPA, ¿verdad? DAPA en el estudio Credence es filtrado glomerular entre 30 y 60 mililitros minuto. En el estudio DAPA CKD entre 25 y 75 mililitros minuto. Entonces, aquellos pacientes que estuvieron en el estudio Credence, en donde el promedio de filtrado glomerular eran de 45, 43 mililitros minuto, y durante la evolución del estudio, durante el curso del estudio, muchos de ellos llegaron a menos de 30 mililitros minuto. Esos pacientes no se retiraron del estudio. Entonces, una de las conclusiones de este estudio Credence es que el paciente que no fue retirado con su clearance inferior a 30, incluso puede llegar con su inhibidor de la SGLT2 hasta diálisis, sin ningún efecto colateral. Es muy importante ese concepto. ¿Por qué? Porque tiene otros efectos beneficiosos aparte del filtrado glomerular. Muchas gracias, doctora Elvira. Ahora, una pregunta para la profesora Mafalda. Profesora, ¿por qué se dice que los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 lo que quieren es posicionarlo como un fármaco cardiovascular con un efecto colateral, bajar la glucemia? Porque realmente se crearon los SGLT2 para la diabetes, ¿verdad? Entonces, me llama la atención esa frase, digamos. Es así. Inclusive los cardiólogos, en general, hasta ellos empiezan a indicar antes que nosotros, los endocrinólogos, y lo usan con mucho más libertad, inclusive con mucho menos tema que nosotros. Tiene que ver fundamentalmente, estas drogas aparecieron realmente, digamos, originalmente para el control metabólico de los pacientes, y
al demostrar o hacer los estudios previos de manera a demostrar su, digamos, su seguridad cardiovascular, aparece como que mejoran enormemente el riesgo cardiovascular y cardiometabólico renal en los pacientes en los cuales fueron sometidos a ese estudio para aprobación de la medicación por las instituciones correspondientes. Entonces, es ahí donde primero empezaron a mostrar efectos en pacientes que ya tienen 10 años de diabetes, que ya tienen un estado cardiovascular establecido y muestran un perfil de seguridad y de superioridad que no había mostrado salvo los agonistas del GLP-1, que también hoy día con el estudio GRACE, que fue publicado ahora en el ADA último, muestra que la liraglutide demuestra claramente de que cambia la circunstancia la evolución cardiovascular. Entonces, es ahí donde empiezan a llamar mucho la atención y en realidad el control metabólico o el efecto antidiabético de este tipo de medicación no es tan, tan importante y aparte de todo, la ventaja es que al poner en personas que no son diabéticas o que no están en diabetes, han demostrado sus efectos igualmente positivos, sin cambios, y eso se ve en el DAPA-CKD, se ve claramente de que ni la hemoglobina glicada ni las glucemias cambian en los pacientes que tienen prediabetes y en los pacientes que son normoglucémicos, ¿verdad? O sea, no hay ningún tipo de inconveniente desde el punto de vista metabólico y en los diabéticos sí se ve un efecto positivo que se suma a otros efectos de otras drogas, porque esto, la mayoría de estos medicamentos se asocian a otras drogas. En el esquema de tratamiento de la diabetes, como decía la doctora Elvira, todavía se sigue manteniendo la metformina porque es una droga muy noble, tiene múltiples razones y también ha demostrado, inclusive en pacientes con trastornos cardiovasculares ya establecidos y también enfermedad renal ya establecida, también ha demostrado tener efectos positivos desde ese punto de vista y costo-beneficio, indudablemente, no hay ninguna. Pero después viene el tema de estos medicamentos, como los inhibidores de SGLT2, entre ellos la DAPA, que tienen beneficios adicionales, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o que tienen un alto riesgo cardiovascular. Sobre todo desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca, han demostrado un efecto enormemente positivo y también desde el punto de vista renal, como habló la doctora. Ahora, dos segundos nada más me dan para decir de que en este paciente, fundamentalmente, como decía el profe Jiménez, este es un paciente de un riesgo cardiovascular altísimo, tiene 42 años y entonces la intervención tiene que ser multifactorial. O sea, hay que entrar, él tiene que bajar de peso, ¿sí? A como dé lugar, ¿no? Incluida, como decía, una cirugía bariátrica en caso de que no consigamos gran cosa. Pero desde luego hay que empezar con la dieta y actividad física. Y desde ese punto de vista existen muchas posibilidades en cuanto a diferentes dietas. La mejor dieta es la que el paciente se adhiere y se va a adherir por mucho tiempo, y la actividad física. Y la otra cosa es decidir qué drogas. Y puede ser metformina asociada a SGLT2, pero por ejemplo pudiera ser también metformina asociada a agonista GLP-1, que ayudarían también con el peso, y hay otros factores que van a ayudar, porque ahí va a bajar la presión y ahí habrá que decidir si él necesita o no un antihipertensivo, porque los dos, tanto los inhibidores de SGLT2 como las agonistas GLP-1,
van a bajar un poco esa presión, ¿verdad? Los agonistas del GLP-1 tienen efectos centrales sobre el apetito y también tienen efectos gastrointestinales interesantes que contribuyen con el peso tampoco, salvo los últimos que son duales que todavía no están en el mercado. La mayoría de esos el peso no va más allá de 6.5-7, salvo que se acompañen con otras medidas. Y los agonistas, los inhibidores de GLP-2 aportan unos 2.5-3 kilos más. Tampoco es importantísimo que no se use los inhibidores de SGLT2 para bajar de peso, porque eso no es, el organismo después compensa la pérdida de calorías por la glucosuria con mecanismos compensadores que no hace que eso no vayan a bajar demasiado de peso. Otro efecto muy positivo que tienen los inhibidores de SGLT2, que eso es lo que estamos hablando, por eso vuelvo a insistir con ellos, es lo que decía la doctora Elvina, tienen efecto antiinflamatorio por varios mecanismos, entre ellos la cetonemia leve a moderada que provocan por la deprivación calórica que provocan al provocar glucosuria, hace que el organismo tenga que recurrir a metabolismo intermedio y aumento de ácido beta-hidroxibutírico, que ese es el mecanismo por el cual desarrollan efectos antiinflamatorios importantes. Y este efecto, los efectos que causa a nivel cardíaco y a nivel renal, son sistémicos, no es solamente cardíaco ni renal, es en todo el organismo. Y este sistema hace de que ciertos órganos, al recurrir a al estar en cetosis, funcionan, sobre todo aquellos órganos que tienen algún daño, funcionen mejor. Un ratito, tengo una pregunta para la doctora Elvira. Muchas gracias, profesora Mafalda. La doctora Denise Duarte pregunta, ¿qué experiencia se tiene en pacientes con glomerulonefritis membranosa con proteinuria de 24 horas de 1.248 miligramos por decilitro, hemoglobina glicada de 6.5 miligramos, perfil renal, urea de 48, creatinina 1.3 y obesidad tipo 1? Gracias por la pregunta, muy interesante la pregunta. Recordemos que la nefropatía membranosa es una de las pocas nefropatías que puede remitir espontáneamente. Entonces, en general, cuando no hay un síndrome nefrótico florido, no solemos recurrir al tratamiento de entrada. Usamos IECA y ARA. Aquí debemos preguntarnos, en lugar de usar IECA y ARA, ¿será que no puedo utilizar los inhibidores de la SGLT2, ¿verdad? Y sí, la respuesta es sí. De hecho, después del estudio de la DAPA-CKD en pacientes no diabéticos, en donde se ha visto otras lesiones, no la nefropatía diabética, se vio los beneficios, los mismos beneficios. Se está estudiando en nefropatía IgA, pero la nefropatía membranosa también sería un buen blanco, en el sentido de que al tener 1.248 miligramos de proteinuria y tener una hemoglobina glicada de 6.5 miligramos, una urea de 48, creatinina 1.3, ya no tiene un 100% de filtrado glomerular, está probablemente por debajo de 60 mililitros minuto, entonces sí es una opción. Se está, por el efecto antiinflamatorio, antifibrótico de la droga, se está viendo la posibilidad, se abre el abanico en pacientes en enfermedades renales no diabéticas tipo glomerulopatías. O sea, podría ser el caso en este paciente. Muchas gracias, profesora Elvira. Profesor Jiménez, para redondear y pasar al segundo caso, ¿este paciente con qué medicación se va a ir de alta y por qué? Después de todo lo que hablamos.
Su micrófono, profe. Su micrófono. Gracias. Sí, este paciente, fundamentalmente por lo que estamos diciendo todos y estuvimos comentando, tenemos que es una ventana de oportunidades. Tiene 42 años, tiene que bajar de peso con todas las medidas habituales, no poner el énfasis en una droga, como ya bien decía la profesora Mafalda, y en, ni SGLT2, ni tampoco un GLP-1 agonista, sino que persuadirlo que él tiene un riesgo, es una persona andando con su riesgo cardiometabólico y renal, ¿verdad? Instalado, aunque no tenga cifras de diabetes, es un prediabético, y entonces tomar las medidas para mejorar lograr el mejor control metabólico posible, aun cuando está con una hemoglobina glicada de 6.0. Es la oportunidad con 42 años e iniciando. Para ello tiene que bajar de peso. Todos sabemos que los estudios del profesor Ray Taylor, nuestro amigo de todos, se puede revertir en esta etapa bajando de peso en muchos aspectos, el aspecto metabólico, y disminuir sus riesgos. Se puede hacerlo con cirugía bariátrica, como decía, y pueden revertir muchos de los aspectos. Entonces, el énfasis es que este señor tiene que mejorar su ambiente tóxico, entre comillas, cardiometabólico, renal, instalado, persuadirlo que use la mejor droga, en este caso una metformina, y tener en una opción dinámica, porque hay argumentos para ello, para un SGLT2 o un GLP-1, pero hacer las consideraciones lógicas de costo y costo-beneficio. Beneficio va a tener, costos no se pueden eludir. Y estábamos comentando off the record en algún momento acá con las profesoras antes de entrar, que indudablemente, con lo que decía recién la profesora Elvira también, indudablemente, independientemente de diabetes, los SGLT2 están para quedarse y para afirmarse. En el reciente Congreso americano también se hizo mucha mención a las resoluciones de tanto de las sociedades internacionales de nefrología, como también los cardiólogos, como ya se mencionaba, que tenemos que actuar temprano y estas drogas ofrecen esa oportunidad. Pero no debemos descuidar que el leitmotiv fundamental es este buen señor tiene que disminuir su carga de peso, que está ocasionándole muchos problemas ya, y utilizar la mejor medicación para tratar de que él no progrese en su daño cardiorrenal que ya en gran parte está instalado, independientemente inclusive de su control metabólico. Y eso ofrece, entre otras cosas, el SGLT2, la DAPA, y la evidencia nos demuestra eso. Muchísimas gracias, profesor. Como no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a leer el caso 2. Doctora Eliane. Muchísimas gracias, profesores. Paciente de 51 años, docente, portadora de diabetes mellitus tipo 2, desde hace 10 años. Es tratada con insulina glargina con 36 unidades internacionales subcutáneas día antes del almuerzo. Recibe 10 unidades de insulina prandiales día. Ella es hipertensa en tratamiento con enalapril 40 miligramos día, portadora de cardiopatía isquémica desde hace 5 años, en tratamiento con aspirina 125 miligramos, nebivolol 5 miligramos, atorvastatina 40 miligramos. Acuda control, presenta desde hace 2 meses disnea a grandes esfuerzos que mejora con el reposo. La presión arterial en el momento de la consulta, 150-90, peso 85 kilos, tiene una altura de 165 centímetros, una cintura de 110 centímetros y un índice de masa corporal de 31. Repetimos de vuelta, la presión arterial 150-90, peso 85, 1.65 de altura y cintura de 119 centímetros y índice de masa corporal de 31. El laboratorio de control
hemoglobina de 13, hematocrito de 44, glicemia de 150, hemoglobina glicada de 8, GOT y GPT de 120, colesterol total de 280, LDL de 180, HDL de 30, VLDL de 70, triglicéridos 200, una urea de 50, una creatinina de 1.3, proteinuria de 24 horas de 600 miligramos en 24 horas, una filtración glomerular ya calculada de 47.5 ml. El electrocardiograma mostraba un trazado de hipertrofia ventricular izquierda, onda U en D2, D3, AVF, compatible con un infarto antiguo de cara diafragmática. La ecocardiografía, hipertrofia del septo ventricular y una disfunción diastólica con una fracción de eyección conservada. El ecodoppler de cuello muestra placas ateromatosas en ambas arterias carotidias, o sea, bilateral, sin repercusión hemodinámica. La ecografía de hígado se concluía que era un hígado aumentado de tamaño con ecogenicidad aumentada y sospecha de hígado graso. La ecografía renal, riñones aumentados de tamaño, ecogenicidad aumentada. Durante la consulta clínica se le hace su score de riesgo y su estratificación y encontramos un índice de 8. Nos planteamos los siguientes diagnósticos. Es una paciente con diabetes mellitus tipo 2. El tratamiento con insulina, pero no controlada. El insulino requirente, creo que no corresponde al término, entonces los profesores van a explicarnos por qué. Está puesto eso como para hacer una mención especial. Una hipertensión arterial, por las cifras presentadas, también está en tratamiento, pero no está controlada. De acuerdo a la clasificación, podría estar en un estadio 2. Una dislipidemia mixta, una cardiopatía isquémica hipertensiva y la nefropatía diabética. Y acá nos faltó agregar el hígado graso, probablemente no alcohol. Queda a consideración de ustedes hacernos. Doctora Cristina. Perdón, una paciente panvascular que evidentemente la dosis de insulina, o sea, no llega a cubrir los requerimientos porque tiene una hemoglobina glicada de 8, aparte tiene su dislipidemia, su hipertensión arterial, tiene obesidad, tiene su hígado graso alcohólico y tiene un clearance disminuido. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar con esta paciente? ¿Quién le va a ver primero, el nefrólogo, el diabetólogo o el clínico? ¿Qué dice la autora Elvira? Bueno, en realidad lo que yo quería decir con respecto a la enfermedad renal crónica es que esta paciente, si podemos poner otra vez los resultados, por favor. Esta paciente tiene efectivamente tiene un control glicémico imperfecto, tiene una dislipidemia, tiene una presión arterial no controlada y tiene una enfermedad renal crónica estadios 3A, con una proteinuria de 600 miligramos de 24 horas. Y quería nomás recordar que nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, sean diabéticos o no diabéticos, de estadio 3 y 4, tienen 12% de probabilidad de llegar a la diálisis y sin embargo tienen 33% de probabilidad de fallecer de un evento cardiovascular. De ahí no se discute, ¿verdad?,
la utilización en este tipo de paciente de drogas que tienen tanto impacto en la protección cardiovascular y renovascular en este caso. Ahora, aquí hay que desmenuzar, ¿verdad? El tratamiento de la presión arterial, no me acuerdo qué estaba usando. Tomando carbidilol y enalapril, profesor. Recibe ya enalapril 40 miligramos día, que es la droga de primera elección para nosotros los nefrólogos. Se asociaría a otras drogas, no veo diuréticos aquí. Y si usamos diuréticos con cuidado, después si hay, que vamos a agregar un inhibidor de la STGL2, ¿verdad? Y para mí es una opción. Pero yo quiero que lo que yo quería hacer énfasis es que no hay duda que cuando yo tengo un aclaramiento del orden de estos estudios se han hecho en todos los grados de función renal, desde el grado 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y se ha visto beneficios en todos los estadios. Y esta es la indicación formal, sea de un inhibidor de la SGLT2 o de un agonista LP1, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Elvira. La profesora Mafalda, esta paciente consultó con la doctora Elvira. La doctora Elvira le indicó una dapagliflozina, pero como su diabetóloga es la doctora Palacio, ella se fue junto a la profesora Palacio. ¿Qué la doctora le va a agregar o no? ¿O qué otro cambio puede hacer para mejorar todo el control de la paciente? ¿Verdad? No solo el glucémico, sino en las otras comorbilidades que ella tiene. Tiene razón, Elvira, es una indicación de agregarle un inhibidor SGLT2. En este caso va a tener beneficios renales, va a tener beneficios cardíacos. Los inhibidores SGLT2 fueron realmente probados en pacientes con problemas cardíacos, con fracción de eyección conservada, y sus resultados fueron muy positivos. Y indudablemente es una de las drogas que se va a agregar. De cualquier manera, esta señora hay que tomarla, como decía, como en todo paciente, tomarla de manera global. Hay una serie de cosas que en ella son muy llamativas, porque a los 51 años, todavía saliendo de la vida o de la etapa, digamos, todavía normo, sin embargo, la diabetes saca la protección para los trastornos cardiovasculares en las mujeres, y a los 51 años tiene un estado cardiológico bastante comprometido, ¿verdad? Y la otra cosa, está con insulina basal y también con insulinas prandiales. Es una paciente de cierto riesgo o de mayor riesgo para hipoglucemia, ¿verdad? Y las hipoglucemias son un riesgo en pacientes tanto de arritmias como de hacer o empeorar un trastorno o desencadenar un cuadro, otro evento cardiovascular. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer en esta paciente también es probablemente dejar la insulina glargina de base y asociar un agonista de GLP-1 que pudiera ser los diarios, como decía. El liraglutide ha probado ser de protección cardiovascular, no solamente en los estudios sino también en el estudio GRACE, que es un estudio de casi 9 años, en los cuales se ve claramente de que asociado a la metformina puede disminuir la evolución o los riesgos cardiovasculares de los pacientes. Entonces yo asociaría, o puede ser con alguno de los semanales, y están viniendo los duales, que son inhibidores del GLP y GLP-1, que tienen aún resultados mucho más interesantes. Eso es por comentarlo nada más. Además, tenemos aquellos que vienen mezclados, como por ejemplo Soliqua,
que tiene lixisenatide con glargina para disminuir un pinchazo, pero en realidad los pinchazos no son problema, y más cuando se puede usar, por ejemplo, un agonista GLP-1 semanal que se aplica una vez por semana. El problema es el costo. Indudablemente tiene que asociarse un inhibidor de SGLT2. ¿Por qué? Eso va a mejorar tremendamente su calidad de vida. Eso se ha demostrado en el estudio CKD, analizando esa parte de los pacientes que muchas veces uno no tiene en cuenta. O sea, los síntomas, como por ejemplo la disnea a grandes esfuerzos, mejora enormemente, va a mejorar enormemente con ese tipo de intervención, y el paciente puede mejorar, y desde luego está demostrado claramente de que su posibilidad de hacer una insuficiencia cardíaca que le lleve al hospital, ¿verdad?, y también los riesgos cardiológicos van a mejorar, pero sobre todo la posibilidad de que ella se interne por una insuficiencia cardíaca va a disminuir tremendamente con los inhibidores de SGLT2. Aquí hay efectos sumativos, o sea, el inhibidor del SGLT2 más el agonista GLP-1, los dos tienen efectos potenciadores en ambos casos, tanto en el riesgo cardiovascular como en el riesgo renal. Algunos más que otros y unos con ciertas particularidades, pero ella se va a beneficiar. La ventaja del agonista GLP-1 es que vamos a sacar las insulinas prandiales, que aumentan el riesgo de hipoglucemia. Y los inhibidores del los agonistas GLP-1 manejan fundamentalmente las glucemias postprandiales. El otro beneficio que va a tener esta señora, que no sé hasta qué punto ya en esta etapa de su vida, el hígado graso no alcohólico, ¿verdad? Está demostrado que los inhibidores SGLT2 tienen efectos muy positivos sobre el hígado graso no alcohólico. Y creo que le voy a dejar al profe que complete, porque si no me voy a alargar. Y justo eso yo le iba a preguntar a él. Profe, entonces, esta señora va a seguir con su insulina glargina, le vamos a sacar las prandiales, se le va a dar su dapagliflozina, y eso yo le iba a preguntar, debido al gran efecto pleotrópico de estas drogas, al disminuir la inflamación, ¿va a mejorar o no el hígado graso, verdad? Y también la insuficiencia cardíaca, porque disminuye, o sea, mejora la diuresis, entonces, ¿y qué otra droga le podemos agregar o se va a ir con todo eso y le controlamos en un breve tiempo? Sí, gracias. Totalmente de acuerdo, suscribiendo tanto lo que dijo la profesora Mafalda con la profesora Elvira inicialmente. Y lo importante siempre de mirar el caso y la paciente. Cuando nos presentaron hace unos días estos casos, uno estaba analizando y ahora escuchándonos, realmente no hay dudas de la indicación en esta buena mujer de 51 años, docente, a quien hay que preservarla porque está muy afectada, pero tiene y debe tener una mejor calidad de vida y mejor control en el sentido global. Y todo lo que ya se expuso, entre ellos, fundamentalmente aquí entraría el SGLT2 por el aspecto cardiorrenal. Esta sí es una indicación que tenemos que ofrecerle, como dijo bien la profesora Alvía y luego la profesora Mafalda, y también asociar, acá sí tenemos que jugarnos en favor de esta paciente, disminuir su dosis de insulina para que pueda controlar mejor también el peso o no ganar peso, por lo menos, ¿verdad? Y entre ellos habíamos subrayado cuando vimos en el dato clínico imagenológico del hígado graso, que es muy frecuente, dicho sea de paso, es muy frecuente porque por el control, es muy frecuente por el peso, acompañando a todo este cortejo, está hace tiempo ya dentro de las características del aspecto cardiometabólico, y también hoy día se le da más énfasis hace un tiempo ya al hígado graso como un marcador en las últimas reuniones, tanto del ADA como de la europea, se le da mucho valor a que el hígado graso per se es un marcador de evolución, no solamente hacia esteatofibrosis, sino que también en otros sentidos patológicos, como todos sabemos, y particularmente también un marcador en cuanto a
casi pronóstico en cuanto al aspecto cardíaco y cardíaco-renal. Así que no podemos descuidar ese aspecto. Y sí, el SGLT2 después de la pioglitazona, un poco también casi al nivel de la metformina, pero sobre todo después de la pioglitazona, están los SGLT2 y la evidencia empezó a surgir hace apenas 2 años en que sí, SGLT2 en esta buena señora podría ser una opción por ese lado también. Pero fundamentalmente en ella tenemos que poner, y finalizo el resumen, tuvo un evento cardíaco coronario hace un tiempo, tiene un impacto en su insuficiencia cardíaca, que ya está mermada, y su función renal también está más que comprometida. ¿Qué tenemos que evitar? Que progrese. ¿Qué droga entonces? Una SGLT2, DAPA, en la evidencia del DAPA HF y del DAPA CKD, todos apoyan para que usemos en este caso esa droga. Y el beneficio también potencialmente sobre el hígado graso, ciertamente. Profesor, ¿y la atorvastatina le parece adecuada o una combinación? Porque tiene una dislipidemia mixta. La atorvastatina tiene que estar por sus efectos pleiotrópicos fundamentalmente, ¿verdad? La atorvastatina tiene que, podría asociarse con otro, pero yo fundamentalmente yo creo que hay que darle más por el efecto pleiotrópico, seguir con la atorvastatina, ¿verdad? Y existe ese temor con los SGLT2 iniciales, sobre todo con respecto a LDL, pero realmente mantener su medicación y tratar de ir viendo la evolución de la paciente. Profe, una última pregunta. ¿Qué tan frecuentemente hay que pedirle una orina simple, un cultivo, una secreción vaginal, por el riesgo que se suele mencionar en las infecciones que producen estos cotransportadores sodio-glucosa tipo 2? Fundamentalmente con las medidas habituales, si bien la profesora Elvira puede decir mejor eso, pero con las medidas habituales, SGLT2 indicamos y no hay que olvidarse el coma. Usted va a empezar SGLT2, coma, tiene que ingerir mucho líquido. Es un sine qua non, prácticamente. Y siempre eso es sabemos todos desde clínica hace mucho tiempo que un buen protector es una buena cantidad, una buena hidratación. Para todo es muy bueno y para los riñones ni qué decir, como todos hemos aprendido desde hace años y seguimos insistiendo. Y en ese sentido, por arrastre es importante, ciertamente que tiene 3 a 4 veces más potencialidad, sobre todo la mujer, de hacer una infección urinaria, sobre todo infecciones urinarias bajas, ¿verdad? Y la forma de prevenir eso es con buena cantidad de líquido, higiene, aspectos de higiene también perineal, que es importante, y sobre todo cutánea perineal, eso es muy importante, no solamente la parte urinaria, y advertirle, decirle a la paciente, y tanto como hacer despistaje con un laboratorio, no veo porque se va a encontrar. Muchas veces puede haber por muchas razones, como en esta paciente misma, puede encontrarse bacteriuria y todo lo demás y hay que otra vez tomar decisiones en ese sentido. Pero sinceramente existe mayor riesgo, pero se manejan con los criterios clínicos habituales, desde el punto de vista. No debe ser un disuasivo para utilizar la droga. Muy sí, bien, profe. Aunque, Cristi, quiero acotar algo más. La infección urinaria es más frecuente efectivamente en mujeres y por la por la depresión que se produce con las drogas y utilizando sobre todo diurético, ¿verdad? Se empeora el estado hipovolémico de los pacientes y eso es lo que facilita la infección urinaria, como bien dice el profesor. Entonces, yo creo que la conversación con el paciente es fundamental para su autocuidado y no precisamente laboratorial, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces al tercer caso, sin olvidarnos de que le agradecemos mucho a Quinfa, que nos permite presentar estos casos y poder estar disfrutando de esta fiesta científica. Muchas gracias.
Eliane, te escuchamos. Muchas gracias, profesores. Entonces les presento a una mujer de 64 años de edad, directiva de empresa familiar, con historia de diabetes mellitus tipo 2 de 12 años. Ha tenido un infarto agudo de miocardio 4 años atrás, con hipertensión conocida de unos 8 a 10 años y dislipidemia de igual tiempo de evolución. Acude a control, presenta de hace 2 meses disnea a grandes esfuerzos que mejora con el reposo. No realiza autocontrol glucémico regularmente. Hace caminata en cinta 2 veces por semana, pero últimamente se le hace más difícil cumplir con el tiempo de actividad. Al examen físico, encontramos una presión arterial de 133,78 milímetros de mercurio, un índice de masa corporal de 32 kilogramos metros cuadrados. El laboratorio, la hemoglobina glicada de 7.9%, que equivale a 55 mmol. El colesterol total de 168, HDL de 41, LDL de 88, los triglicéridos de 186 miligramos por decilitro. Filtración glomerular estimada de 51 mililitros minuto, con un índice de 1.73 metro cuadrado, albuminuria de 297 miligramos de 24 horas. El electrocardiograma de un año antes mostraba una presión de eyección del ventrículo izquierdo del 50%. No tiene compromiso de retina y se queja, sí, de algunos trastornos sensitivos de miembro inferior. Viene a la consulta, pues le preocupa su riesgo cardiovascular y también su riesgo sobre los riñones, dada su condición de diabética. Ella ha oído y leído en medios digitales sobre medicamentos que pudieran beneficiarla en cuanto a sus riesgos y así poder resolver los temores. ¿Cuál sería su consejo y sugerencia de manejo en esta paciente? Gracias. Profesora Mafalda, entonces, ¿qué le puede usted ofrecer a esta paciente que viene a su consulta? Profesora Mafalda, su micrófono. Perdón. Ella es una mujer de 64 años, hoy día son personas todavía demasiado activas, con 12 años de diabetes. Hay que considerar que su riesgo cardiovascular es muy, viene de tiempo antes inclusive de su diabetes y ya tiene manifestaciones, tuvo INIAN hace 4 años, hipertensa, dislipidemia con todo el paquete metabólico y con disnea a grandes esfuerzos. Por tanto, ella no realiza actividad y necesita agregar medicación. Ella en realidad necesita que le agreguemos una medicación. En primer lugar, lógicamente, ella puede estar con, se le puede agregar un inhibidor del SGLT2, va a obtener muchísimo beneficio en el sentido fundamentalmente va a mejorar su control de presión arterial, va a mejorar su control metabólico. ¿Me puedes poner los análisis, por favor? Ok. Tiene 7.9 de hemoglobina glicada. Habíamos hablado que los inhibidores de SGLT2 en general tienen un efecto y la seguridad tanto de los inhibidores de SGLT2 como de la metformina, como también de la, la ventaja de no provocar ningún tipo de hipoglucemias. Entonces, ningún problema desde el punto de vista renal,
no existen inconvenientes, como lo va a comentar posteriormente la profesora Elvira. Y como decía con la otra paciente anterior, también va a obtener muchísimos beneficios desde el punto de vista de su calidad de vida. Entonces, ya hablaron de las dificultades con respecto a el tema de las infecciones, sobre todo las infecciones genitales, porque las infecciones urinarias no suelen ser, la mayoría de los estudios no se ven con un inconveniente, sin embargo las infecciones genitales sí aumentan y en cuanto a los cuidados ya hablaron. Y decía también en una intervención anterior que la acidosis metabólica o la cetosis leve a moderada que producen estos medicamentos puede ser beneficioso para la funcionalidad cardíaca y tienen muchos efectos desde el punto de vista cardiológico y cualquier otro órgano dañado parece mejorar con la cetosis o la cetosis leve a moderada. O sea, ella es una indicación para inhibidores del SGLT2. Perfecto. Profesor Jiménez, ¿solo ella va a quedarse solo con su SGLT2 o le vamos a agregar algo más? Indudablemente que otra vez 64 años, una persona activa y en todo su potencial aún, y que como dice muy bien ella cuando viene a la consulta, está enterada, como nos ocurre a todos, que existe algo que, de lo cual ella está consciente de que tiene instalado un compromiso cardiorrenal. Y entonces tenemos que ofrecerle las posibilidades de un mejor control glucémico, que no va a ser por, como ya viene repitiendo muy bien la profesora Mafalda, no va a ser por su SGLT2, no es esa la razón. La razón es la que ella busca, fundamentalmente disminuir la progresión del riesgo cardíaco y renal. El cardíaco está bien instalado, ya tiene aspectos fundamentales desde el punto de vista funcionalidad cardíaca, es una persona activa y si bien tiene una fracción de eyección, y ahí entramos en la discusión y yo quiero extenderme un poco más a pesar que la pregunta de la profesora Cristina es en el sentido de qué más, pero la evidencia está aportando aún más con respecto a los SGLT2 que si bien surgieron en cuanto al aspecto del beneficio cardíaco con fracción de eyección reducida. Esa es el paquete global de la evidencia está en función a fracción de eyección reducida. Los últimos datos también parecen apoyar que con función todavía aparentemente preservada, estudios recientes como van en ese sentido apoyando y recientemente en el Congreso americano también y en el europeo el año pasado y en el americano recientemente pasado, el camino es que también podrían beneficiarse aquellos con función ventricular preservada y entonces por donde lo miremos en esta señora es interesante sumarle un SGLT2 y la evidencia para DAPA es muy fuerte, la evidencia para un SGLT2 es muy fuerte, pero también tenemos que, no vamos a lograr más que, la profesora Mafalda citó varias veces, no vamos a lograr que más que un 0.5, 0.8 de mejoría en su hemoglobina glicada, y sería interesante, no obstante, que busquemos sin riesgo de hipoglucemia, que ella mejore su control metabólico. Quisiera en ese punto volver un poquitito a lo que ella está, para contestar la pregunta de la profesora Cristina, en lo que ella está utilizando actualmente. Ella en este momento no dice en la historia qué está utilizando para su diabetes, pero probablemente no. Ella esté en una con medicación que sea antihiperglucemiante, que la mantiene alrededor de un control más o menos aceptable.
estable, que sería, por ejemplo, alrededor de 7.5 o 7, tratar de mejorarlo sin riesgo de hipoglucemia. Si es necesario, se puede, se beneficiaría, por ejemplo, más de un GLP-1 agonista y asociarlo al SGLT2 por el aspecto del de que ya venimos diciendo cardiorrenal, o una combinación fija, como ya mencionábamos en el caso anterior, mencionaba la profesora Mafalda, tipo tipo Soliqua o tipo Sultofi, que son asociaciones de insulina y GLP-1 agonista en una sola asociación. Recientemente durante el congreso del ADA también se presentó el estudio Solimix, que es, apunta en ese sentido. En suma, a esta señora tenemos que tratar de mejorar su aspecto global sin riesgo de hipoglucemia, que siempre es se debe evitar, y tratar de, sobre todo, influir en la progresión del daño cardiorrenal instalado, porque eso es lo que la va a preservar en su calidad de vida a corto plazo, ¿verdad? Y no tenemos que temer a, también mencionó, y ahora sí me estoy acordando, a la caída inicial de la filtración glomerular, que se da con prácticamente todos los SGLT2, porque el beneficio a largo plazo, creo que ya mencionó la profesora Elvira, es a una... enlentecimiento de esa caída de la filtración glomerular, así como también de la progresión de la proteinuria. Entonces, ahora se beneficiaría en ese sentido también. Profe, el doctor Mercado pregunta, ¿qué opinan del uso del Lixiglar más el inhibidor del CLGT2? Y a eso me refería recién. Justamente ese es el Soliqua, es el Aiglar Lixi, que es asociación de insulina glargine con lixisenatil, corrige, como se mencionaba en el anterior caso, la profesora Mafalda comentaba, nos permite corregir glucemia basal con la insulina basal que la tiene, sin subir demasiado la dosis y el riesgo de la parte del efecto de insulina, y el lixisenatil, que permite también menor riesgo de hipoglucemia, y estabilizar más las postprandiales, porque el lixisenatide sobre todo corrige mucho postprandiales, y en ese aspecto es un beneficio. La misma cosa pasa con la otra asociación, Soliqua tenemos acá, Aiglar Lixi tenemos acá, la otra asociación es de Glueclira, que también va en ese sentido, y ambas tienen un beneficio en el control glucémico sin mayor riesgo, o sea, con menor riesgo de hipoglucemia, mejor dicho. Por eso mencionábamos que sí es una opción. Otra pregunta. Una vez establecida la conducta decidida por los opositores, ¿cuándo reevalúo para determinar éxito o replanteo del plan? ¿Puedo hablar yo? Porque la doctora Elvira todavía no pudo hablar. Yo al respecto diría los estudios que se han hecho, sobre todo con la DAPA-CKD, ¿verdad? Se evaluó cada a las 3 semanas, a las 10 a las 3 semanas, a las 8 semanas, a las 13 semanas, ¿verdad? Yo creo que después se ve, o sea, se podría elegir a las 3 semanas para ver la respuesta inicial, pero nosotros imaginamos que habiendo, si, sobre todo si damos la dosis adecuada de la medicación, 5 o 10 miligramos, el estudio se hizo con 10 miligramos una sola vez al día, entonces si queremos lograr los resultados tenemos que dar los 10 miligramos día, ¿verdad? Pero iniciando de a poco. Entonces, y reevaluar después a las 3 semanas, 8 semanas, 13 semanas y ver si la respuesta es favorable o no. Este estudio se siguió por 2 años, 4 meses. Y se suspendió al ver que ya se ha cumplido todos los objetivos primarios que se había establecido, ¿verdad? Se terminó mucho antes de lo que tenía que terminar. Realmente. Bueno, pues ya se logró el objetivo. El doctor Mercado, profesora Mafalda, el doctor Mercado pregunta.
se han hecho estudios cardiológicos buscando factor isquémico. Profesora Mafalda. Querría comentar algo antes para evitar el terminar con este tema. El tema es, ahí en la historia lo que faltó fue la intervención medicamentosa que la paciente traía. Y yo asumí de que seguíamos que estaba ahí. La paciente estaba con 2.000 miligramos de metformina, losartán 100 miligramos, hidroclorotiazida, atorvastatina y aspirina. Eso nada más quería hacer y comentar dos cosas. Una es, justamente en el último congreso, en el congreso ADA de hace pocas semanas atrás, 2 semanas aproximadamente, es tan pronto el efecto de cualquiera de los inhibidores del SGLT2, en el sentido de que DAPA o EMPA, clifoxina, en el Emperator, donde muestran que a los 10, 12 a 14 días ya se ven los efectos positivos y ya se separa los efectos positivos del placebo, ¿sí? Entonces, es muy importante eso porque rápidamente se ven los efectos. Como dice Elvira, sí, para los, pues, todo lo demás se puede espaciar un poco más los controles, pero comentar nada más eso de que a los 12 a 14 días ya se veía en todos los estudios, tanto con EMPA como con DAPA, rápidamente el efecto de la medicación. La otra cosa es justamente en relación, en este caso, la metformina no hace falta retirar porque no tiene ella ninguna contraindicación para seguir con la metformina. Ella puede seguir con la metformina más inhibidores de SGLT2 y se le puede agregar los inhibidores, los agonistas GLP-1. Yo le agregaría agonista GLP-1, no sé si le agregaría insulina, por el riesgo de hipoglucemia. Además, tiene una hemoglobina glicada de 7.9%. O sea, ella con el inhibidor SGLT2, más si le agregamos un agonista GLP-1, ella entra en lo que es para ella, o inclusive a lo mejor con el agonista, con el inhibidor SGLT2, ella entra a los valores que nosotros consideramos un control adecuado para una paciente que ya tiene demasiados riesgos y cuyo riesgo de hipoglucemia es alto. Es muy alto. Entonces, ella con una hemoglobina glicada de 7.5 va súper bien, ¿verdad? Probablemente con el inhibidor del SGLT2 ella va a andar bien. La otra cosa que quería comentar, y después voy a lo que preguntó el doctor Mercado, es de que todos pensamos de que inmediatamente al agregar un inhibidor del SGLT2 tendremos que sacar, ella estaba con hidroclorotiazida, tendremos que sacar el diurético. Se han presentado análisis de los estudios del DAPA-CKD y también de los estudios con empagliflozin, donde no se sacaron los, sobre todo, los diuréticos. Se puede reducir tal vez, Mafalda. Y sí, también se puede reducir. Y sin embargo, no han habido manifestaciones o no ha habido un problema con continuar. Inclusive, en una de las sesiones, se analizó una paciente de 82 años, ¿verdad? Donde una de las cosas, ella estaba con diuréticos y le agregaron inhibidores de SGLT2, sin ningún tipo de inconvenientes posteriormente, y eso que en los ancianos sí deberíamos tener un poco más de cuidado, por el tema que los ancianos tienen de alguna manera alteraciones en la sed y una serie de cosas que nos pueden causar un poco más de problemas. Pero, como decía, con los cuidados, es que toda la medicación tiene que ser reanalizada en un momento dado, porque para obtener los mejores resultados posibles. Pero como decía, indudablemente esta señora va a obtener muchos beneficios de, yo le agregaría su metformina, su inhibidor SGLT2, y después consideraría la posibilidad de un agonista GLP-1. La pregunta del doctor Mercado, de si es que ha habido... profesora Cristina, ¿me repetís la pregunta del doctor Mercado? Un ratito.
él pregunta los estudios cardiológicos buscando un factor isquémico. Sí. En general, todos los estudios que se han hecho con agonistas GLP-1 y con con inhibidores de SGLT2 muestran claros efectos positivos sobre los eventos agudos, o sea, sobre los eventos cardiovasculares. Pero los efectos más positivos se ven fundamentalmente con la posibilidad de insuficiencia cardíaca y con los efectos renales. Y eso tiene relación fundamentalmente con el tipo de efectos que hacen y que están demostrados en la medicación. Hay algunos efectos de la medicación que todavía están en la fase de teoría, digamos, por decir de alguna manera, pero indudablemente el efecto de estos medicamentos. Hay dos metaanálisis publicados, uno en el 2019, otro en el 2021, febrero de 2021, en Diabetes Care, donde se ve claramente que los efectos positivos se dan fundamentalmente en los pacientes que, desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, pero también se ven efectos positivos desde el punto de vista de nuevos eventos cardiovasculares importantes. Tanto en pacientes que no tienen antecedente de enfermedad cardiovascular, como en pacientes que sí tienen enfermedad cardiovascular establecida. Muy bien. ¿Y el efecto de una dieta hiperproteica o la famosa dieta keto afecta o no el uso de estas drogas? En general, el tema es que las dietas keto también están, promocionadas últimamente, justamente por aparentemente unos efectos positivos que puede tener el hecho de la cetosis leve a moderada. Y por eso es que también se piensa de que estas drogas tienen ese efecto antiinflamatorio, una serie de efectos importantes en relación a esa cetosis que provocan. En realidad, fíjate, Cristina, que todas las dietas para bajar de peso producen cetosis. Sí, claro. Porque si es que no producen cetosis, no están haciendo efecto. O sea, no estás perdiendo calorías si no tenés cetosis. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, realmente... Se le controla al paciente si está haciendo bien su dieta, a ver si hay cuerpo cetónico en la orina. Exactamente, ¿verdad? Entonces, realmente es cuestión de vigilar simplemente. Y en la mayoría de los... No hay, que yo conozca, no hay un estudio publicado exactamente. Dieta keto, o sea, keto, dieta keto más inhibidores del SGLT2. Porque no hay suficiente tiempo. Nada más, probablemente sí va a aparecer en algún momento, pero es simplemente vigilar al paciente y ver realmente cuál es la circunstancia. Todos los pacientes, normalmente nosotros vemos en la orina del paciente que está tomando agonistas de inhibidores de SGLT2, muchos de ellos tienen cuerpos cetónicos y no necesariamente tienen un impacto sobre eso, ¿verdad? Pero no te puedo contestar 100%, como te digo, no conozco un estudio que tenga ese tema. Bueno, ahora una pregunta para los tres. ¿Estamos seguros que los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 mejoran la eficiencia cardíaca con el remodelado, modifican la grasa miocárdica? ¿Hay suficiente evidencia como para seguir adelante con todos los estudios que se están haciendo? Profesor Jiménez, pues la profesora Mafalda y la profesora Elvira. Sí, gracias. Sobre lo del remodelado, hay datos contradictorios. No hay una. Algunos estudios mostraban, pero la mayoría no apuntó en este sentido. El beneficio, como estamos diciendo, es fundamentalmente en el aspecto de insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, hospitalización por
falla cardíaca y mortalidad cardiovascular global. Ahí es donde se separa, por ejemplo, aún más del beneficio desde el punto de vista cardiovascular respecto a SGLT2 respecto a GLP1, ¿verdad? Que si los SGLT2 indudablemente son superiores en el aspecto de insuficiencia cardíaca, hospitalización y mortalidad alrededor cardiovascular. Y con respecto a lo otro que se suma es indudablemente también el aspecto renal, otra vez si estamos haciendo, porque hay estudios que se van comparando y es la población que más se puede beneficiar, ya que justamente se estaba mencionando personas de edad. Un reciente estudio de Elisabetta Patorno y un grupo que he publicado en marzo pasado en Diabetes Care y también otros en Diabetologia apuntan al beneficio sobre todo y particularmente de los SGLT2, y eso no quería olvidarme, aprovechando la pregunta, en adultos mayores. Al contrario, se tenía como temor al principio, pero al contrario, la evidencia va apuntando aún más en adultos mayores, que uno dice, por supuesto, en el varón, solemos decir con la profesora Mafalda, el varón, por supuesto, hay que hacer la pregunta sencilla, hay un problema prostático y no le vamos a hacer pasar mal, ¿verdad? Entonces hay que considerar ese aspecto también. Pero si los beneficios superan a los riesgos o a las incomodidades, es una droga que debe ser tenida en cuenta en el paciente con problemas cardíacos y sobre todo de insuficiencia cardíaca, y ni qué decir, esa misma insuficiencia cardíaca está impactando sobre su aspecto renal, y eso va a hacer que este progrese, y el beneficio de un SGLT2 está más que comprobado en ese sentido. Lo del remodelamiento, vuelvo a decir otra vez, no es el aspecto fundamental. No, la fuerza de los SGLT2 está fundamentalmente en el manejo del volumen, el manejo del volumen líquido. Eso está en los últimos estudios más que comprobado. Y a nivel del metabolismo, como decíamos hace rato, el metabolismo a nivel cardíaco y ahora también en las últimas evidencias del metabolismo a nivel renal, que por mucho tiempo lo ignoramos porque simplemente desconocíamos la fisiología y la fisiopatología. Y el órgano, los riñones, Elvira me corrige, los riñones son un órgano tremendamente activo, actúa muchísimo desde el punto de vista de la reabsorción, no solamente de glucosa, sino que en el aspecto del equilibrio metabólico fundamentalmente, y ese es el beneficio también de los SGLT2, a nivel de oxigenación cardíaca y a nivel de metabolismo intrínseco a nivel renal. Por eso, aparentemente, ese eje cardiorrenal se ve muy beneficiado por parte de los SGLT2. Y para más, quiero subrayar, y con esto me voy despidiendo, es realmente importante y nos impacta a todos esas curvas de Kaplan-Meier que se repite casi en todos los estudios, que se separan rapidísimo, tanto en insuficiencia cardíaca como renal. Y mencionaba muy bien, la profesora Mafalda mencionaba muy bien, dice ya prácticamente a los 10, 12 días, y para los 27 días hay un efecto tremendo. Y ahora recientemente en el ADA otra vez se presentaron los estudios con los nuevos, y realmente se va confirmando eso. Realmente son drogas de alto impacto en lo que estamos hablando, cardiorrenal. No, tenemos que, no en el aspecto glucémico, eso hay que decirlo. Bien, gracias. Gracias, profesor. Profesora, ¿algo más que acotar? Y bueno, si no hay, tenemos que terminar. Perdón. Sí, yo sé. No pensé que Elvira iba a hablar, antes quería... Voy a acortar algo. Sí. Decir que los resultados de estas drogas vinieron a cambiar la historia de la enfermedad renal crónica. Realmente vienen a cambiar la historia de la enfermedad renal crónica, como le dije. Se imaginan ustedes lo que cuesta llegar a una diálisis, ¿verdad? Es sin comparación alguna. ¿Cuánto cuesta la droga? Es incomparable con cuánto cuesta una diálisis. Y se ha visto la proyección de los resultados, sobre todo de
la DAPA CICADI, la reducción del filtrado glomerular en el tiempo, la reducción, disminución de la reducción sostenida del filtrado glomerular, haciendo una proyección, hace que esa reducción llegue en diálisis en 25 años. O sea, es fundamental, no se discute, ¿verdad?, como medicamentos renoprotector o cardioprotector, por eso que se debe hacer un una, leí algo sobre movilización, campo de acción, dice, para medicina primaria, internistas, medicina de familia, cardiólogos, endocrinólogos, nefrólogos, para actuar en forma mancomunada y iniciar en las etapas, o sea, no existe hoy día estudios en donde en las etapas iniciales sea beneficioso. Viene el trabajo, el estudio EMPA-KIDNEY, que sí se agrega paciente con diabetes mellitus tipo 1, diabetes tipo 2, no diabéticos, albuminúrico y no albuminúrico, con resultados primarios nefrológicos, ¿verdad? Ese va a ser un impacto realmente que seguramente va a cambiar un poco más la historia hacia la prevención primaria, ¿verdad? Estará en 2-3 años aproximadamente los resultados. Solamente comentar varias cosas. Desde luego todavía falta desentrañar completamente los, efectos finales. Hay algunos de estos efectos que son realmente en este momento todavía son teorías, pero bastante aceptables. Y sobre todo hay que tener en cuenta que es un efecto de clase. Para mí, que he vivido la diabetes durante muchísimo tiempo, así tan joven como me ven, ¿verdad? Y el concepto de que una persona con diabetes tipo 2, cuando empieza su anormal tolerancia a la glucosa, lleva una larga historia de riesgo cardiovascular, tal es así que encontrar drogas, en todos los estudios donde se mejoraba todo el control metabólico, y en general es cierto, hubo efectos positivos, pero no efectos positivos de este nivel. En ese sentido, los agonistas GLP-1 como los inhibidores de SGLT2, como dice Elvira, vinieron a cambiar la historia, ¿verdad? Del diabético que ya tenía un riesgo cardiovascular establecido, y prácticamente hay que asumir de que al ser diabético tiene que entrar en prevención secundaria porque ya se asume que tuvo un evento cardiovascular. Ahora, hoy día, cambiar eso o el pronóstico de estos pacientes en base a estas medicaciones, tanto los agonistas GLP-1 como los inhibidores de SGLT2, para mí es realmente una sorpresa en ese sentido, y creo que es muy importante, y más con los últimos agonistas GLP-1 y GLP, que son las drogas duales que se vienen, digamos. Y tanto desde el punto de vista de, como decía, agonistas GLP-1, como los duales desde el punto de vista de inhibidores de SGLT2, inhibidores de SGLT1, ¿verdad? Que muestran efectos mucho más positivos todavía. Y probablemente sí aumenta, como en todos los casos, aumenta el costo del tratamiento de los pacientes, pero las ventajas a largo plazo, costo-beneficio, realmente van a ser muy importantes. Y desde el punto de vista cardiológico, realmente los efectos que se ven en los pacientes que ya tienen inclusive establecida insuficiencia cardíaca, y cuando uno ve cómo baja el peptio natriurético en esos pacientes y la calidad de vida de esos pacientes, es da gusto mirar los efectos de estas medicaciones que tenemos a mano. Lo importante es saber usar y digamos en el momento exacto y en las dosis adecuadas.
Gracias, muchas gracias por haberme invitado esta noche. Comparto las palabras del doctor Marcial González, que felicita a los profesores y habla de una indicación oportuna y precisa en la valoración global del paciente cardiometabólico, es lo que permite esta sesión. Y en nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, quiero agradecerle por esta excelente conversación que hemos tenido sobre una droga muy actual con beneficios demostrados, y agradecer también a Quinfa que ha permitido que pueda desarrollarse este conversatorio. Y esperamos que no se repita, pues yo creo que quedaron muchas cosas aún por aclarar y esperemos reunirnos muy pronto. Muchísimas gracias, buenas noches y un fin de semana feliz. Gracias, gracias. Gracias a la doctora Eliana Amarilla por leer los casos clínicos y aportar. Muchas gracias. Gracias, Elvira, profesor Jiménez. Gracias a todos. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Hasta noches. Pronto, gracias, Carola, a todos.
Thank you.
Thank you.